Leo en Salmo 106, el 14 y el 15 en esta oportunidad. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. La elección divina no excluye el libre albedrío o la libertad de elección. Dios es el soberano del universo, pero dentro de los límites del destino personal, concede a cada persona libertad total. Solo así puede el hombre gozar del libre albedrío. Solo así puede ser responsable de sus actos. Dios eligió a Sansón para que realizara una tarea especial antes que naciera, pero esto no impidió que éste hiciera algunas decisiones equivocadas. Sansón nació cuando Israel se encontraba en una condición espiritual bastante lamentable. En su juventud permitió que el ambiente lo corrompiera a pesar de los mejores esfuerzos de sus padres. Era testarudo y en contra del consejo de estos decidió casarse con una filistea. En lugar de consagrar su vida a Dios, Sansón le ofreció un vaso lleno de orgullo y vanagloria. Pero por extraño que parezca, Dios aceptó su ofrenda e hizo lo mejor posible con lo que se le dio. Y Sansón se vanagloriaba de su fuerza física. Le gustaba alardear de las hazañas que había llevado a cabo contra los filisteos. Y de un modo similar, hoy los laodicenses, o sea, la iglesia de nuestros días, tiene la inclinación a sentirse ricos, enriquecidos, por causa de sus ventajas espirituales y se olvidan de que esos dones los someten a una obligación y responsabilidades mayores que las que la gente menos afortunada tiene. En las escenas finales de la vida, en el caso de Sansón, descubrimos que él comprendió por fin su verdadera condición. Y al orar a Dios para que lo bendijera en su último intento de cumplir el propósito divino, le dio al Señor lo que le quedaba, es a saber, una vida quebrantada y casi inútil. Y por extraño que parezca, Dios aún aceptó esa ofrenda. Encontramos a Sansón entre la pléyade de fieles mencionados en el capítulo 11 de Hebreos. Pero es una lástima que no se haya entregado a Dios en los primeros años de su vida. Sansón será salvo, pero por causa de sus decisiones equivocadas, sufrirá una pérdida eterna. Lo mismo ocurrió con los israelitas. Insistieron en hacer su voluntad propia y Dios les dio lo que querían, pero al mismo tiempo les envió debilidad de alma. Cada vez que se abusa o se emplea mal alguna de las gloriosas facultades con que Dios ha enriquecido al hombre, esta pierde para siempre una porción de su vigor y nunca más será como antes, o será como antes que se abusara de ella. Aunque Dios perdone al pecador, la eternidad no restaurará la pérdida experimentada en esta vida. Con frecuencia, Dios permite que sigamos nuestro rumbo y cosechemos los resultados. Ocurrieron en el jardín del Edén. Perdimos todo por escuchar otras voces y no las de Dios. Pero ganaremos todo, todo lo perdido, por escuchar la voz de Jesús. Porque esa es siempre una mejor manera de vivir.